esa arma. ¡Congela a esos cabrones! ¡Le he dado! Usa la pistola congeladora y conviértelos en hielo. Alabado sea Dios. Creía que estábamos muertos. Me llamo Jonathan. La gente me llama Padre Jonathan porque soy un hombre de Dios, enviado para difundir su palabra. Voy a matar a la criatura de las minas. No volveré hasta que esté muerta. Por aquí. Esta era una de las mayores plantas de procesado de carbón de Pensilvania. Yo era administrador de seguridad. Trabajé aquí durante 12 años antes de que llegaran las quimeras. Nunca murió nadie bajo mi vigilancia. Estoy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Entonces apareció la criatura. Mató a la mayor parte del pueblo. Le dije a mi mujer que iba a intentar matarla si podía. Con tu ayuda creo que tenemos bastantes posibilidades. Aquí hay un ascensor que lleva a las minas. Ahí es donde vive la criatura, en lo más hondo de los pozos de carbón. Cuando llegaron las quimeras, era difícil mantener la moral de la gente. Y no te voy a mentir, mi propia fe se tambaleó alguna que otra vez. Son tiempos oscuros, amigo mío. Nuestro pueblo necesita levantarse de nuevo. El primer paso es librarse de esa criatura. Vaya, no hay corriente. Vamos a ver el diferencial. Voy a activar este interruptor y podremos seguir a lo nuestro. Parece que los fusibles se han fundido. Grims y sanguijuelas. Que Dios nos ayude. Arreglaré los fusibles mientras tú los mantienes a raya. ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por las escaleras! Mientras cambio los fusibles. Vamos a ver. Buena puntería. Gracias. Deprisa que puedo. Así está. Hay otra caja de fusibles en la planta baja. ¡Vamos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sígueme! Vamos a buscar el otro fusible. Vaya, este parece complicado. Lo haré lo más deprisa posible. Esto es un caos.
gracias. Creo que ya lo tengo. Alabado sea Dios. Ya veo, esto va aquí. Vale, ya casi está. Gracias. Otra arma salvada. Ya está, debería funcionar. Vale, ahora volvamos al ascensor. Dijo a los filisteos: vengo a vosotros en nombre de Dios Todopoderoso. Dios está con nosotros, amigo, y va a ayudarnos a matar a este hijo de puta. Está cerca. Sabe que vamos a por él. Tengo que avisarte, es un cabrón muy peligroso. Hace tiempo, un grupo de nuestros mejores cazadores vino aquí. 12 hombres armados conocían estas minas mejor que yo. Solo uno salió vivo. ¡Uno! Esa maldita cosa le arrancó el brazo izquierdo y media pierna izquierda. Y tuvo suerte. Las minas llevan meses cerradas. Se han perdido las llaves. Mira en ese almacén de ahí, a ver si encuentras algo que pueda ayudarnos a abrir estas puertas. Busca en el almacén. Un tanque de acetileno. Buena idea. Pon uno al lado de esas puertas cerradas. Madre mía, menuda potencia. Esos tanques podrían venirnos bien contra la criatura. ¡Vamos! Algunos de estos túneles no están reforzados. Baja la cabeza y ten cuidado. Otra puerta cerrada. Ya sabes lo que hay que hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descansa en paz. Tira el tanque hacia la puerta y sube por la escalerilla. Amigo, vámonos. Lo
Estamos cerca. Cuidado. Ya estamos cerca. Sigue. Procura no hacer ruido. Así que se ha enfadado. La próxima vez no será tan fácil. Vamos, sigamos. No podemos dejar que se escape. Estaremos más seguros en los túneles pequeños. Esas cuevas tan grandes me ponen nervioso.